Eusebio Hierónimo de Estridón. San Jerónimo, para los cristianos, nació alrededor del año 342 en Estridón, una población pequeña situada en los confines de la región dálmata de Panonia y el territorio de Italia. San Jerónimo, cuyo nombre significa el que tiene un nombre sagrado, consagró toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras y es el mejor en este oficio. En Roma, estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, que era pagano. El santo llegó a ser un gran latinista y muy conocedor del griego y de otros idiomas, pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos, Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, y a los autores griegos, Homero y Platón, pero casi nunca dedicaba tiempo a la lectura espiritual. Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su gran sensualidad, su terrible mal genio y su gran orgullo. Aunque allí rezaba mucho, ayunaba y pasaba noches sin dormir, no consiguió la paz, descubriendo que su misión no era vivir en la soledad. De regreso a la ciudad, los obispos de Italia junto con el Papa nombraron secretario a San Ambrosio, pero este cayó enfermo y decidieron nombrar a Jerónimo, cargo que desempeñó con mucha eficiencia. Viendo sus dotes y conocimientos, el Papa San Dámaso lo nombró su secretario y le encargó redactar las cartas que el pontífice enviaba. Más tarde lo designó para hacer la recopilación de la Biblia y traducirla. Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo, llamadas actualmente Vetus Latina, tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con una gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Biblia en la traducción llamada Vulgata, traducción hecha para el pueblo. Alrededor de los 40 años, Jerónimo fue ordenado sacerdote, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y, sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban su modo enérgico de corrección, dispuso a alejarse de allí para siempre y se fue a Tierra Santa. Sus últimos 35 años los pasó en una gruta junto a la cueva de Belén. La Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Biblia, por lo que fue nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedicaban a hacer entender la Biblia. Por extensión, se lo considera el santo patrono de los traductores. Murió el 30 de septiembre del año 420, a los 80 años. Fue sepultado en la iglesia de la Natividad en Belén. En el año 2009, sus restos fueron trasladados por orden del Papa a la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma.
a tu poderosa intercesión. Oh santo admirable, oh gran Jerónimo, nos acogemos, recíbenos, a vos venimos sin otro mérito que el tuyo propio. Oh santo nuestro, intercede por nosotros, infelices pecadores. ¿Cuántas veces hemos merecido, por nuestros pecados, ser degradados del honroso y santo nombre de cristianos que nos daba un derecho a la gloria y ser justamente arrojados al infierno? Oh misericordia de mi Dios, oh corazón manso y paciente, ¿cuánto nos esperas? Rogad por nosotros, Padre Santo, glorioso Jerónimo. Así el Señor tendrá compasión de nuestras miserias, perdonará nuestras faltas, nos dará su gracia para no caer en la tentación. Viviremos santamente, moriremos en su amistad, presentados y defendidos por vos ante el tribunal del Supremo Juez. Pasaremos a gozar de la eterna gloria que tu protección nos hizo alcanzar. Amén.